Muchas gracias, Acesur, por vuestra invitación a esta jornada sobre el agua. Habrá un tema importante en Andalucía como el agua. El agua es fundamental en una tierra afectada por el cambio climático y que además tiene un déficit hídrico importantísimo. Por tanto, Andalucía, bajo la premisa de su presidente de la Junta de Andalucía y la Revolución Verde, está desarrollando toda una política de agua que hasta el momento no se habían parado por parte de los gobiernos anteriores a trabajar. Por eso el tema del agua es fundamental para este gobierno. Fundamentalmente en estos momentos nos pusimos a hacer un pacto andaluz por el agua, que después de un contacto muy estrecho con todos los sectores en Andalucía, ha tenido su colofón en 100 propuestas que hemos llevado al Parlamento andaluz y ya se ha aprobado ese eje fundamental que es el pacto andaluz del agua. Como tenemos un canon del agua y no se utilizaba, en estos momentos le hemos hecho una revolución a ese canon del agua. Ya tenemos 300 actuaciones en marcha de depuración. Habrá algo más ecológico que depurar nuestras aguas residuales y que nos dé oportunidad de tener una fuente hídrica adicional que es las aguas y que son las aguas regeneradas. A partir de este momento, la agua regenerada es un plan adicional que tenemos a través de la depuración establecida, incluyendo agua regenerada en todas las depuradoras que en este momento son susceptibles de poder hacerse. Adicionalmente, estamos trabajando para ese plan de agua regenerada, incorporarlas al decreto de sequía y adicionalmente hacer aguas regeneradas también en público-privada y pedir a través del Next Generation, que son los fondos que tiene el Estado, que le ha mandado la Unión Europea, para poder hacer agua regenerada. Adicionalmente, el gobierno andaluz no se para ahí. Ha declarado 17 obras por valor de 430 millones de euros, 17 obras de interés de la comunidad autónoma de abastecimiento en alta. En Andalucía, en todos los rincones, había problemas con el abastecimiento en alta, en todos los rincones. Y por tanto, el gobierno ha tenido a bien hacer y poner en marcha 17 obras de interés de la comunidad autónoma, declarada de interés de la comunidad autónoma para realizarlas por un valor de 430 millones de euros. En estos momentos el decreto de sequía va hacia adelante y por tanto tenemos ese instrumento en el momento que tengamos la sequía para hacer obras de emergencia y también para explorar otras fuentes hídricas en el sitio donde sea necesario. Adicionalmente, hemos estado restaurando ríos y cauces en Andalucía, que hasta el momento también es una política olvidada. 600 actuaciones de ríos y ramblas en Andalucía que hemos podido desarrollar para restaurar durante todo este tiempo y que vamos a seguir adelante para hacerlo. Dentro de las peticiones que este gobierno ha hecho del Next Generation, fundamentalmente una es la política hídrica al gobierno, tanto de regadíos eficientes como también en estos momentos de las obras de interés del Estado en nuestra comunidad que no había desarrollado el Estado y que necesitamos con urgencia tenerlas a disposición. En este caso estamos hablando del túnel de San Silvestre en Huelva, estamos hablando de Rules en Granada, estamos hablando de Siles en Jaén, estamos hablando de ampliación, en este caso de la depuradora, de la desaladora de Carboneras en Almería. Es decir, explorar todas las fuentes hídricas que tenemos, que son de interés del Estado, que necesitan en este momento que el Gobierno de España las desarrolle. También nuestros sectores, tanto el agrícola como el ganadero, necesitan de esas fuentes hídricas, por eso también hemos pedido regadíos eficientes. Uno de los regadíos, después que cagamos nosotros esa obra de abastecimiento en alta, puede ser también en la colada, que es fundamental para los ganaderos de los Pedroches. Y por tanto, también estamos demandando esta posibilidad. Y por último, colaboración público-privada. Nuestros regantes en Andalucía, los operadores del agua, están dispuestos a colaborar con las instituciones públicas para hacer en público-privada todas las actuaciones que sean necesarias en este momento. Por tanto, fundamental esa colaboración de las instituciones en público-privada para que se desarrollen toda y cada una de las actuaciones que queden por hacer. Por tanto, toda una política llena de actuaciones que van a venir a mejorar hídricamente nuestra comunidad autónoma y también, adicionalmente, van a ser una fuente de ingresos para el futuro post-COVID. Por tanto, estamos decididos y ya estamos inmiscuidos en esta política que la estamos desarrollando y contamos con CESUR, entre otras instituciones, para seguir desarrollándola. Creo que es una revolución, una verdadera revolución, revolución verde, en este caso revolución azul, como es el agua para nuestra comunidad autónoma. Y este gobierno lo tiene muy claro.